Hola amigas, hola amigos, gracias por estar nuevamente en sintonía de nuestra plataforma La Mesa Redonda. Les saluda Sergio Marín Cuernavaca. Hoy jueves 11 de febrero del año 2021 vamos a conversar, como todos los jueves, con el analista político, sociólogo y economista Oscar René Vargas. Oscar René, bienvenido, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Sí, estamos bien, por lo menos de salud. No estamos enfermos. Bueno, Oscar René, vamos a abordar algunos aspectos que se han venido perfilando en la vida política nacional. Pero quisiera empezar por saber cómo valorás esta respuesta que los bancos han dado a través de ASOMIF y ASOBAM, recurriendo de amparo frente a la ley que reforma en gran parte la ley del consumidor, así conocida, la 842, me parece. Me gustaría que empezáramos por ahí. Hay otros temas, ¿verdad? Quiero que nos aclares un poco cómo está la situación, cómo ves la situación del proceso unitario del cual se viene hablando también, pero bueno, ese es un segundo plano. Ahorita quisiera tus reacciones alrededor de esta decisión que tomaron los banqueros sobre la embestida última que está haciendo Ortega. Bueno, hay que recordar que en el jueves pasado, el 4 de febrero, fue que se aprobó en Asamblea Nacional la ley 840, la reforma a la ley 842. Precisamente ese día nosotros reaccionamos inmediatamente y decíamos que la ley, que esa ley la veíamos, por una parte, una ley que pudiera crear un caos y un colapso económico, un punto. Segundo punto, veíamos que la ley tenía la posibilidad de crearse, es decir, repercusiones tan negativas que afectaría a las personas que reciben remesas, que son alrededor de 600 mil hogares. Y el tercer elemento que señalábamos, que creíamos que la ley esta era una chamarra por parte de Ortega para negociar. Esos eran los tres elementos más importantes que señalábamos el jueves pasado. ¿Qué ha pasado en el transcurso del 4 al 11 de febrero? Bueno, Ortega aprobó, hizo publicar la ley el día 9 de febrero, es decir, en la Gaceta Oficial. Es decir, la ley ahora ya es oficial. Por lo tanto, ¿cuáles son las nuevas condiciones que se crean con esta aprobación de la ley? Mejor dicho, con esta vigencia de la ley. En primer lugar, creo yo que sigue siendo un elemento para negociar. El recurso de amparo que interpusieron los banqueros, precisamente ese es un recurso para que Ortega tenga la posibilidad de ordenar a la Corte Suprema que acepten el recurso de amparo, que paren la ley mientras negocian. ¿Por qué? Porque también eso le conviene a los Estados Unidos, porque no puede haber una reacción inmediata por parte de los Estados Unidos si no ven el desenlace final de las últimas, digamos, acciones internas que se pueden tomar. Es decir, que no va a haber ninguna reacción por parte de quitar la corresponsalía de los bancos norteamericanos, y tampoco vamos a ver ninguna acción del Tesoro de los Estados Unidos. Ambas instituciones, los bancos y el Tesoro, van a esperar que este problema se resuelva a través de la negociación interna. Entonces, esto no quiere decir que el peligro de la ley se haya suspendido, sino sencillamente que se posterga, pero ya tiene algunas consecuencias negativas. ¿Cuáles son las consecuencias negativas?
la percepción de los inversionistas extranjeros. Los inversionistas extranjeros, si tenían alguna idea o algún propósito de invertir en Nicaragua, van a esperar el resultado. Eso para las inversiones. Y el segundo elemento que va a tener es que la gente puede crear un escenario de que la gente tenga temor de su dinero y que pueda comenzar a sacar plata de los bancos. La salida del dinero de los bancos, en todo caso, va a ser menor de lo que sucedió en el 2018 y 2019. ¿Por qué? Porque mucho del dinero o está en bono fijo a plazo, y en segundo lugar, muchas empresas tienen ese dinero en el banco para garantizar los empréstitos o los préstamos que pueden recibir. Pero puede darse esa posibilidad. Entonces hay que observar estas dos cosas. El resultado, que si la Corte Suprema acepta el recurso, nos estaría indicando que el proceso de negociación continúa. Pero el efecto, digamos, de percepción internacional negativa se mantiene hasta que se resuelva de una manera o de otra esta situación que creada por el gobierno de Ortega Murillo. El otro elemento importante es que, independientemente de todo, esto es una acción al filo de la navaja, que es el estilo de negociar de Ortega, ¿ya? Y que Ortega no tiene ningún problema de que, te voy a poner como ejemplo los años 80, ¿no? Tanto Daniel como Humberto no les importó que fueran los jóvenes como carne cañón en la lucha contra la resistencia, y que hubieran 50.000 muertos, pero su objetivo era conservar el poder. Entonces, el objetivo de Ortega con esta ley es conservar el poder, obligando al capital a acceder a algunas demandas que él está solicitando. Es entre Ortega el gran capital, pero hay una negociación también que se viene hablando en los corrillos políticos, y la negociación que tiene que ver entre la unidad de los bloques de oposición. Me refiero al que es representado por la Alianza Cívica junto con C por L y el grupo de la coalición con la Unidad Nacional. ¿Cómo ves vos este proceso? ¿Puede haber una unidad plena con base a un objetivo común, que es salir de Ortega, sabiendo que hay un proceso de negociación paralelo entre Ortega y el gran capital? Despejemos primero el del gran capital con todos estos elementos que nos estás dando. ¿Cuándo nosotros vamos a tener, verdad, indicios de que en efecto esta negociación se está dando, y en qué términos? Bueno, la negociación, te estás refiriendo a la negociación del gran capital con los banqueros. Gente, sí. Bueno, yo creo que esa negociación ya está en marcha. Desde el momento en que dijeron de que iban a proponer la ley, la negociación se estableció. No de manera oficial. Es que a veces nos equivocamos de creer de que las cosas van a ser, digamos, que se reúnen en un local públicamente y que todo el mundo nos damos cuenta de la negociación. Yo quiero hacer recordar algo en la cultura política en Nicaragua. La cultura política en Nicaragua es que muchas de las cosas que no se dicen son tan importantes o más importantes de lo que se dice. Es decir, que lo que no se dice es lo que se está negociando.
¿Qué es lo que se está negociando? No sabemos porque no se ha dicho. Lo que se dice es lo mínimo. Y a veces nos equivocamos al querer solamente analizar lo que se dice. Entonces nosotros tenemos que hacer un análisis profundo de otras variables para tratar de averiguar qué cosa es lo que no se dice y qué cosa se está negociando porque no se ha dicho. Y entonces, a mi criterio personal, lo que no se dice es que lo que se está negociando. ¿Ya? Pero ahí digamos, sin vocero, no hay un vocero oficial que nos esté informando, señores, hay una negociación entre el gran capital y el dictador Ortega, y estos son los resultados. Nadie nos va a decir eso. Pero en términos reales estás diciendo que en efecto, pues sí, ya hay. Yo te estoy preguntando cuáles serían los indicios para confirmar que esa negociación está. Vos nos decís, ¿verdad?, que hay algunos elementos, por ejemplo, el recurso de apelación, cuánto tiempo va a tardar ese recurso de apelación. ¿No es acaso, Oscar René, ese machete sobre la nuca idéntico al que tenemos todos los nicaragüenses con la famosa ley que te permite ahora, o que le permite a la dictadura tenerte tres meses, 90 días preso bajo investigación? ¿No es similar la situación? Por eso, mira, vos me decías cuáles son los elementos que podemos ver. Uno es el recurso de apelación, un elemento. Segundo elemento, las declaraciones del presidente de la Cámara de Industria y la presidenta de la Cámara de Comercio, que también públicamente han dicho que están a favor de la negociación. Es decir, son dos elementos más. Es decir, en la sumatoria de estos elementos es lo que nos está diciendo eso. Y el cuarto elemento es que a nadie le conviene, ni al capital, ni a Ortega, que el país colapse. Entonces, para evitar el colapso, tiene que haber una negociación. Es decir, esos son los elementos que me indican de manera indirecta que la negociación está en curso. Sobre todo, la paciencia del Tesoro norteamericano, que tampoco no se ha pronunciado sobre eso, porque está esperando los resultados internos de esa negociación. Es decir, todos estos son elementos suficientes para decir que hay una negociación en marcha. Lo que no sabemos es quiénes están negociando directamente, es decir, qué persona, con qué persona está negociando. ¿Ve? Ahora, ¿qué es lo que va a resultar de esta negociación? Tampoco lo podemos saber. Pero que la negociación está en marcha, está en marcha. Otra negociación que se dice que se está llevando a cabo o se va a llevar a cabo, que es la unidad entre los grupos de oposición. ¿Vos ves eso como un factor, de bastante verosimilitud? Mira, todas las fuerzas han dicho que quieren conversar. Félix Maradiaga inclusive ha dicho, bueno, aquí yo estoy listo para conversar. Ya él tiene el respaldo, ¿verdad?, como único candidato de la Unidad Nacional. Tiene que llevar a cabo un proceso interno que todavía no nos han dicho cómo va a ser, a los medios de comunicación, esa selección de candidato. Por otro lado, ha irrumpido en la vida política la figura de la señora Cristiana Chamorro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está ese proceso? ¿Cómo lo percibís? Sí, es decir, coincido contigo que hay un proceso de negociación. Ahora, y aquí lo difícil es saber hasta dónde van a dar la amplitud de esa negociación. Vamos a poner un ejemplo. Hasta la fecha se habla solamente de la coalición nacional y de la alianza de derecha. Pero ambas fuerzas tienen ingredientes, pues, participantes. Y no sabemos cómo van a reaccionar estos
elemento en esta futura negociación de por medio. ¿Cuáles los elementos que me indican a mí que va a haber o que se está por, o se está, por, está por comenzar o si ya comenzó una negociación? Uno, las declaraciones de los diferentes actores políticos que ninguno ha dicho que estar en desacuerdo en una negociación. Nadie. Es decir, por lo tanto, nos está indicando de que la, el proceso de negociación es posible o se está desarrollando. Está en sus inicios, sí, ¿verdad? Eso estamos claro. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que el tema de la ley que afecta a los bancos, la 842, es otro tema que se está negociando. Entonces los actores políticos también tienen que ver cuál va a ser el resultado de esa, de la otra negociación en la otra esfera económica. Aquí son como dos esferas que se están moviendo al mismo tiempo y en el mismo, en el mismo lugar, porque es Nicaragua, pero con ritmos diferentes. El ritmo de la negociación de la ley 842 puede tener un ritmo más rápido que el otro ritmo, que el ritmo político. Ahora, el tercer elemento que me indica a mí que hay una negociación política es la voluntad, las declaraciones de los actores, o como yo llamo, los poderes fácticos externos, que propongan, es decir, promueven una negociación política para los actores políticos. Tanto la Unión Europea como los Estados Unidos, para poner dos ejemplos, es decir, han declarado diferentes voceros que ellos están porque se conforme una candidatura única para no seguir el ejemplo de Venezuela, que fueron de manera, digamos, fraccionada. Es decir, ese es otro elemento que me estaría diciendo a mí que todo este proceso se está moviendo en el transcurso del mes de febrero y posiblemente en el mes de marzo. ¿Cuándo va a ser, cuándo vamos a conocer, digamos, el desenlace final de esto? No sabemos. En el caso de la ley 842, Ortega, entre más tarde resuelva el problema, le conviene a él. ¿Por qué? Porque tiene paralizado a un sector del gran capital, o al, mejor dicho, al gran capital, en accionar de una manera o de otra. Lo tiene en stand-by. Y en la parte política hay esta comisión que busca cómo unificar a la oposición, que se ha puesto como meta el mes de marzo, creo. Entonces, esos son los tiempos políticos que están corriendo ahorita. Ahora, aquí la pregunta es, ¿quiénes serían, digamos, las figuras que quieren correr como presidente o como candidato? Todas las figuras que se han mencionado, todas han dicho que están a favor de una posición unitaria. Y sería el otro elemento que nos indicaría que también se está empujando en esa dirección. Es decir, por lo tanto, para resumir, tanto en la esfera económica, financiera, hay una negociación en curso, y en la esfera política también hay una negociación en curso. Entonces, ahora, sí, dime, ¿qué está haciendo el Frente Sandinista? Es decir, con las acciones que está llevando a cabo, ¿cuál es el propósito del Frente Sandinista estar en esas negociaciones? Yo sigo pensando
que Ortega está jugando la carta de ir a unas elecciones lo menos transparente posible. Es decir, el escenario de lo que hablábamos la vez pasada, del escenario de una elección en un estado de sitio, bajo un estado de sitio de facto, sigue siendo una carta que Ortega está jugando. Es decir, aquí va a depender de la presión externa y de la presión interna. La presión interna, ¿cuál va a ser? La veo muy débil. Y aquí la presión puede ser los banqueros, que no le convenga la posición de Ortega, pues el objetivo de Ortega, y que decida no estar de acuerdo con Ortega. ¿Qué significa eso? Hay que partir del principio siguiente. El sistema financiero nicaragüense representa apenas entre el 6 y el 8% del sistema financiero centroamericano. Ningún banco de Nicaragua está entre los 25 principales bancos de Centroamérica. Es decir, que el sistema financiero no es un... voy a ponerte un ejemplo concreto. El BAC, que es un capital colombiano, ya no tiene nada que ver pelas en eso. Resulta ser el principal banco de Panamá y el principal banco de Centroamérica. Y sigue y aparece como uno de los principales bancos en Costa Rica, en Honduras y en Guatemala. Mientras que en Nicaragua ese mismo banco no está en un banco desde el punto de vista centroamericano, en el puesto, no sé, de tercera categoría. Este sector bancario colombiano no va a poner en riesgo sus bancos en Centroamérica por algo que esté pasando en Nicaragua. Entonces, ¿cuál puede ser su actitud? Bueno, cancelo mi participación en Nicaragua hasta mejor condiciones, o lo pongo en stand-by, es decir, en velocidad de crucero. Es decir, para no comprometerse, pero tampoco para perder la plaza. Pero no va a poner en juego sus intereses a nivel regional. Y así podríamos hablar del Banpro, que es uno de los principales bancos que está en Costa Rica, etcétera, pues, ¿no? Es decir, que hay que conocer cuáles son los bancos más importantes. Te voy a poner un ejemplo. De los 25 bancos más importantes, 11 están en Panamá, 5 en Costa Rica, 4 en Honduras, 4 en Guatemala, 1 en El Salvador y ninguno en Nicaragua. Eso te da el peso del sistema financiero en la región centroamericana. Y por lo tanto, es una región que puede ser sacrificable desde el punto de vista de la ganancia. Es decir, que aceptan reducir su ganancia al bajar el nivel de actividad financiera, pero no van a poner en duda su activo en los otros países centroamericanos. Ese es el caso de los banqueros, ¿no? Cuando yo te hacía la pregunta que qué está haciendo el Frente Sandinista, era para que siguiéramos el hilo de conversaciones anteriores, donde claramente mirábamos una estrategia diseñada por el orteguismo. A ver, el orteguismo está en una verdadera situación sumamente difícil. Por un lado, se enfrenta a las elecciones, el tiempo se le está agotando porque ya todo mundo, los principales actores internacionales, han hablado con claridad diciendo que aquí, si no se asiste
a unas elecciones justas y transparentes, que sean totalmente demostrables y que ellos lo sepan, no va a ser reconocido ningún gobierno que salga de ahí. Ese es un problema para Ortega. Entonces Ortega necesita a alguien, a un actor de la vida política nacional que avale que el proceso eleccionario dado por Ortega es transparente, es aceptable, aunque eso signifique quedar en segunda fuerza, aunque eso signifique, ¿verdad? Es decir, todos los derivados de esa acción. Es decir, en términos criminalísticos, ¿verdad? Es el famoso colaborador necesario para que Ortega pueda demostrarle al mundo que sus elecciones, donde él se imponga haciendo fraude, tiene necesariamente que tener a alguien que se lo avale. Ningún partido político, llámese PLC por su enorme desprestigio, y toda la ensalada de sopas de partiditos que están en la asamblea o fuera de la asamblea, pueden avalar esa elección. Solamente habría una fuerza, y vos sabés perfectamente a la que me refiero. Entonces, cuando surgen todo este paquete de leyes, ¿verdad?, que obra, ¿verdad?, en dos direcciones o en múltiples direcciones para el orteguismo. Uno, nos sofoca, nos mantiene a raya, con amecate corto, ¿verdad? Está en los hilos de la represión, tratando de darle legalidad a lo que no tiene legalidad. Él está al margen de la Constitución, pero lo está haciendo. Y es efectivo porque descansa sobre las armas, es decir, mueve a sus operadores partidarios, ya sea uniformado o no uniformado, o al ejército. Eso está, hay un mecanismo aceitado. Entonces, ¿qué necesita? Seguir haciendo Ortega. Empieza el chantaje con los banqueros para que en realidad puedan, entre otras cosas, como se ha dicho, suspender el financiamiento o el posible financiamiento en un ajuste electoral a esta oposición real, y desestimular o estimular, según sea el caso, la participación de acuerdo a lo que Ortega quiera. ¿Vamos bien ahí? Si eso es así, entonces ¿cómo vamos a descubrir cuál es el próximo paso de Ortega? ¿Y cuál puede ser el cálculo que estén o la lectura que estén haciendo estos poderes fácticos para caer en la trampa de Ortega, que, como muy bien decís vos, siempre va dos pasos adelante? Ahí es donde está, me parece, el dilema. Ortega no las tiene todas con él, consigo. A mí me gustó mucho una frase que dijo Enrique Sáenz aquí: la fortaleza aparente que muestra Ortega es precisamente la debilidad que tiene la oposición, porque no ha podido estructurar un discurso nacional, estructurar la unidad, tener un programa, un plan de nación y un programa de gobierno, que son cosas diferentes. Esas son debilidades. Entonces, a partir de ahí, a mí me gustaría que vos, como conocés, pues, ¿verdad?, esta posición que el Frente Sandinista ha venido marcando, descubramos por dónde viene, digamos, ese partido de las cuatro letras. ¿Cuál? Mira, hemos dicho desde marzo del 2020 que Nicaragua había entrado en una fase que estaba determinada por cinco crisis. Repito, la crisis económica, la crisis política, la crisis social, la crisis sanitaria y la crisis internacional. Esa es su lógica de Ortega. Sabe ese es el problema y esa es la debilidad de Ortega. Entonces Ortega, en este escenario, ve que la crisis económica puede ser resuelta con el dinero recibido a través de los préstamos a finales del 2020 y en el transcurso de 2021. Puede ser. Entonces, por lo tanto, esa crisis está, para su lógica, en proceso de resolverse, aunque sea de manera paliativa.
pero le baja la intensidad de la crisis. La segunda crisis que quiere resolver es la crisis política, con efecto a la crisis internacional. ¿Cuál es la crisis política? Entonces Ortega se arma de 5 leyes que ha implementado a partir del mes de noviembre hasta la fecha. Es decir, la crisis del ciberdelito, de los agentes extranjeros, la ley de la de la cadena perpetua, de la ley de que te pasas de 48 horas a 90 días, y ahora la ley de 842. Son estas leyes, para Ortega, tiene el objetivo de ir resolviendo el tema, la crisis política. No es que ya la resolvió, sino que son instrumentos que se está dando para resolver la crisis política. Y entonces, en esta resolución de la crisis política, la participación en las elecciones de un sector de la oposición o toda, es lo que le puede permitir resolver también la presión de la crisis internacional. A sabienda que la crisis social y la crisis sanitaria no la puede resolver inmediatamente. Entonces él está sacrificando la crisis sanitaria, es decir, que el coronavirus continúe y que la pobreza, el desempleo, etcétera, continúe. Porque son crisis que él no puede resolverla. Pero está, puestos en su mente buscar cómo disminuir los desniveles de presión de la crisis económica, de la crisis política y de la crisis internacional. No es que tampoco la están resolviendo, pero van a bajar los niveles de presión. Entonces, en esa lógica, Ortega está jugando en 2 direcciones. Me refiero a la crisis política y a la crisis internacional. En la dirección de presionar a través de las leyes para que el movimiento social no pueda seguir moviéndose. Es decir, controlando la cuestión social. Aparte, es decir, por medio de la represión. Pero al mismo tiempo, le ofrece a través de esta chamarra, de este chantaje al capital, es decir, a todos los capitalistas, porque hay que tomar en cuenta que el capital financiero es el capital más fuerte del país, que domina a los otros capitales. Resolviendo el capital, la alianza con el capital financiero, pues somete también a los otros capitales. Y entonces también Ortega está jugando esa carta. Y la otra carta que está jugando es que asegurarse que participen en el proceso electoral, sea por él, por ejemplo, que han dicho que ellos van a participar, pase lo que pase. Porque Ortega piensa de que la participación del sea por él, más el acuerdo que pueden llegar con los banqueros, le permite a él aminorar las tensiones políticas y aminorar las tensiones y las sanciones internacionales. Entonces Ortega está con su cabeza metida en tratar de resolver, no resolver, de disminuir las presiones o los decibeles de la crisis económica, de la crisis política y de la crisis internacional. Van a entrar, la pregunta es la siguiente. ¿Van a entrar los banqueros en este juego aceptando el chantaje de Ortega? Esa es una interrogante. Y la otra interrogante es, ¿cuántas personas o cuántas organizaciones van a participar en la lógica que ha establecido C por L de ir a las elecciones, no importa
¿En qué condiciones? Esa es la otra gran interrogante, que tampoco tenemos respuesta para darle a eso. Pero estos son los tres escenarios que se están moviendo al mismo tiempo y que ninguno está resuelto, pero están en proceso de en desarrollo, digamos. Son escenarios en desarrollo. Déjame que siga insistiendo. Dice un dicho que entre dos contrincantes, si uno no quiere pelear, pues no hay pelea. Quiero utilizarlo, ¿verdad?, poniendo el ejemplo del matrimonio. Si uno de los novios no quiere matrimonio, pues no hay matrimonio, ¿verdad? Ese es el poder que tiene cada uno de los sectores. Y en este caso, en los dos bloques visibles que tenemos de opositores, si un grupo opositor no quiere la unidad, sencillamente no se va a dar la unidad. O puesta de otra palabra, si en realidad nos atuviéramos a que los comunicados que nos han venido emitiendo desde hace 2 años, y más concretamente desde hace 1 año, cuando anunciaron la coalición, precisamente estas mismas fuerzas que ahora están divorciadas, es decir, si actuaran en consecuencia a esos textos, tendríamos una unidad. Y esa unidad, ¿verdad?, tendría ya un plan de nación, un plan de gobierno, candidatos, y ya Ortega estaría realmente bastante más disminuido. Si ese ha sido el juego, es sencillamente esperar que pase el tiempo para seguir en ese escenario de desunión. Si eso es así, nos atenemos a los discursos que han habido por parte de algunos personeros de la Alianza Cívica y de C por L, vénganse a mí, únanse, los que pertenecen a organizaciones que no son partidos políticos, vayan y hablen con la Alianza, y los partidos políticos vengan y hablemos. Y entonces ellos quieren hegemonizar ese proceso de oposición a Ortega. Eso deja en desventaja la lucha social, ¿verdad?, que encarnan los otros elementos. Por ejemplo, los que realmente soportaron la lucha, ¿verdad?, que no se sienten representados por aquel sector en C por L. Me refiero a los UPPN, me refiero a una serie de organizaciones que están aglutinadas en la UNAP, ¿verdad?, que es el verdadero movimiento social, el que de una vez por todas dijeron cuando empezó la lucha y desde antes que los partidos políticos no existían porque no tenían representatividad. Siendo así las cosas, se va a acudir a un proceso eleccionario dividido, formalmente dividido. Si eso es así, Ortega tendría la justificación en el discurso y la justificación práctica para hacerse nuevamente del poder. Examinemos por un momento ese escenario, Oscar René. Bueno, en primer lugar, yo creo que Ortega está jugando la carta de, y vuelvo a insistir, de hacer las elecciones bajo estado de sitio de facto. ¿Qué significa ese asunto? Significa que Ortega está jugando la carta de que no haya unidad, porque también actúa sus agentes, sus caballos de Troya, etc. Es decir, no haya unidad de la oposición. Y que eso provoque que la gran mayoría de la población se abstenga. Eso sucedió en 2016. Sucedió en el 2017. Cuando suprimió los partidos políticos en el 2016, y los verdaderos partidos políticos de oposición, y concurrió a Alemán, etcétera, incluso Arnoldo Alemán fue candidato, pero el 70% de la población, para ser exacto, número interno del sandinismo, 69.6% de abstención. Esa abstención se repitió en el 2017, a pesar de que C por L participó en esa elección. Es decir, ¿qué quiere decir Ortega? Ortega dice, bueno, para ganar y asegurarme el triunfo, necesito dos cosas.
o tres, dividir a través de mis alfiles y mis peones que tengo al interior de los diferentes grupos de oposición. Segundo, utilizar a los, digamos, a los zancudos para atacar a la oposición. Y tercero, favorecer la abstención. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que él tenga el menor riesgo posible en las elecciones del 2021. Por lo tanto, él podría dar alguna reformas técnicas, pero bajo la condición de que los riesgos que él va a correr son los menores posibles para asegurarse su reelección. Y tan es así que yo creo que él sigue pensando que la fórmula presidencial de ellos es Ortega y Murillo, que serían en unas elecciones transparentes sumamente fácil de golpear, me refiero políticamente hablando. Es decir, que como ellos están pensando que van a ser frágiles y débiles electoralmente hablando, pues tengo que debilitar a los otros para que yo pueda pasar. ¿Eh? Entonces Ortega está manejando diferentes escenarios, es un escenario con diferentes actores. ¿Eh? Es el mismo teatro electoral, pero que cada actor en ese teatro electoral tiene que actuar jugando su papel. Entonces, ahora que estamos hablando ya de actores, se habla de que Arturo Cruz era el candidato tras bambalinas que podía tener C4L. Primero como su asesor, después lo pusieron como instructor y mentor de los grupos que participaron en los sucesos de abril, ¿verdad? Que eran figuras emblemáticas de esa lucha, pero que ahora defienden la opción del partido C4L. Pero ha emergido la figura de Cristiana Chamorro en todo esto, y ha tenido aceptaciones en algunos sondeos de opinión, ¿verdad? Que le dan puntos interesantes. Pero lo que más me ha llamado la atención, o a gran parte del pueblo de Nicaragua, es la reacción virulenta que ha habido de parte del cuartel sandinista en la voz de la mujer de Ortega. ¿Cómo te explicas eso? Primero se tiene que resolver una cosa. Primero es saber quién va a prevalecer. ¿La figura, el símbolo o C4L? Me refiero, el símbolo y la figura sería la señora Cristiana Chamorro. ¿Quién va a imponerse al uno o al otro? Si la señora Chamorro se impone, evidentemente que las posibilidades de unificar a más sectores bajo su candidatura podría ser mayor. Si se impone C4L sobre la figura, la señora Chamorro no va a jugar esa carta, sobre todo en una elección de estado de sitio de facto. Eso es lo que creo, ¿verdad? Porque si la señora Chamorro participa, Ortega tendría que desmontar parte del estado de sitio de facto que tiene. No lo va a desmontar todo, pero sí tiene que desmontar una buena parte. Entonces, eso es lo que se está en competencia ahorita. Me refiero al lado de la oposición. ¿Cuál es la reacción de Ortega? Ortega sabe, y la señora Murillo, que si se impone el símbolo y la figura de la señora Cristiana,
ellos tienen que desmontar parte de todo el sistema de estado de sitio de facto. Y por lo tanto, al desmontarlo, sus posibilidades de perder se incrementan. Por eso su reacción, porque ellos están viendo eso. Ellos reaccionan diciendo, mira, si esto, si este escenario pasa, yo tengo obligatoriamente de cara a la comunidad internacional para legitimar, para resolver la crisis internacional que tengo, tengo que bajar los decibeles de represión. Y por lo tanto, al disminuir los decibeles de represión, se incrementan las posibilidades de manifestaciones y de expresión popular en las calles. Es decir, tienen miedo que al bajar la represión, se incremente la lucha en la calle, que pierdan la calle y que por lo tanto pueden perder la elección y el poder. Ese insulto, etcétera, de la señora Murillo contra la señora Cristiana, está en relacionado porque ellos están viendo el escenario de que si el símbolo prevalece sobre sobre el C por L, sobre la estrategia de C por L se tendría que plegar a la candidatura de la señora Cristiana, y por lo tanto Ortega ya pierde un alfil que le aseguraba de que podían ir a las elecciones no importando cómo, sino que ahora van a ir a las elecciones, que él tiene que bajar los decibeles de represión y por lo tanto va a haber mayor posibilidad de manifestarse, mayor posibilidad, con todos los riesgos que va a haber siempre, no es que los riesgos disminuyen, ¿eh? Pero va a haber mayor posibilidad de que los periodistas puedan informar más, etcétera, etcétera. Y mayor posibilidad de que algunos actores sociales puedan actuar de manera más libre. Es decir, que puedan ir a los departamentos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y cómo ves entonces en este panorama la última nota del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ya en la administración Biden, que a menos de haber tomó posesión el 20, bueno, prácticamente hace, no tiene el mes, pues, ¿verdad? Y frente a la salida de suspensión de operaciones de organismos como PEN Internacional, con capítulo de Nicaragua, y el cese de operaciones de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, pues le hizo ruido en el Departamento de Estado, en la administración Biden, y se pronunció. Esa reacción, ¿verdad?, a poco tiempo de haber asentándose prácticamente en su periodo de aclimatación, ¿qué mensaje nos está mandando, Oscar René? Que la crisis internacional del orteguismo sigue vigente e incrementándose, porque también hay que sumarle a esas dos cosas que vos estás señalando la tercera cosa que para mí es importante: el informe de la alta comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que es totalmente desfavorable a Ortega. Es decir, que nuevamente sale a relucir el término de los crímenes de lesa humanidad. Entonces, todos estos detalles, donde demuestra que los desniveles, la solución de la crisis internacional no está en la posibilidad de resolverlo Ortega, si no comienza a resolver el tema político nacional. Porque el tema político nacional va a tener efecto boomerang en la cuestión internacional y boomerang en la parte económica. Imaginémonos lo siguiente. Si la ley 842 es interpretada por el Tesoro de los Estados Unidos como una ley que es negativa para parar la corrupción y el lavado de dinero, evidentemente que Nicaragua pasaría a la lista negra del,
a nivel internacional. Esto repercutiría inmediatamente, de forma definitiva, en que las inversiones extranjeras no se van a presentar. Y en segundo lugar, que los préstamos que ya han sido aprobados pudieran ser congelados o postergados para presionar más a Ortega. Y el tercer elemento es las remesas familiares, que sería otro elemento de que los 1.800 millones de dólares que entraron en el 2020, supongamos que sean la misma cantidad en el 2021, no van a venir a Nicaragua. Es decir, 600 mil hogares no van a recibir ese dinero y por lo tanto sus niveles de consumo alimentario, sus niveles de capacidad para mandar a sus hijos a la escuela, sus niveles para mejorar su cuestión de salud, etcétera, van a disminuir. El Estado nicaragüense va a tener menos dinero para resolver el déficit fiscal. Va a caer la economía en lugar de ser positiva. Y te podría anunciar 10 más factores que implicaría eso. Es decir, que el escenario se le complica tanto a nivel económico como a nivel internacional por no resolver el problema político. Y entonces ahorita es por eso que vemos que a nivel político, a nivel de la esfera política, es que vemos las 5 leyes, porque eso es lo que tratan de hacer, y tratan de hacer también de buscar que sus alfiles y peones que tienen en la oposición ayuden a mantener la división al interior de la oposición. Bueno, vamos a seguir con esto la próxima semana, Oscar René. Vamos a ir midiéndole el pulso a estos escenarios, a ver cómo se están moviendo estos actores y esperemos a ver qué sucede. Muchas gracias por tu tiempo, Oscar René. Espero que estén bien. A ustedes, amigos, muchas gracias también por haber estado siempre pendientes de nuestros programas, ¿verdad? Un saludo a la comunidad nicaragüense en Costa Rica que nos ve gracias a Tica Visión por medio del canal de señal abierta 38.2 y también de las cable operadoras de aquel país. También un saludo a todos los nicaragüenses, los y las nicaragüenses que nos ven en redes sociales en todos los puntos del planeta. Muchas gracias, pásenla bien.